Siege of Madrigal es un easter egg dentro de la saga de Halo en forma de una pequeña y breve melodía. Esta melodía se mantiene oculta y tiene una aparición en cada uno de los juegos de Halo creados por Bungie. En Halo Combat Evolved se encuentra en la punta del edificio de la sala de control en la misión Asalto a la Sala de Control. Halo 2 se encuentra detrás de la puerta junto a los elevadores del mapa de multijugador llamado Ivory Towers. Si esperamos 10 minutos, podemos escucharla. En Halo 3 se encuentra en la misión El Covenant, antes de entrar al edificio donde matamos a Verdad. En Halo 3 ODST se encuentra en la misión Kikuwani Station. La parte divertida es que si jugamos en legendario, podemos encontrar a Marty O'Donnell bailando mientras suena la música. Por último, en Halo Reach, la podemos encontrar dentro del Club Herrera, si presionamos un par de interruptores antes, y la canción ahora será más melódica y movida. En el mapa de standoff de Halo 3 podemos encontrar otro particular easter egg, esta vez si miramos hacia uno de los satélites que se encuentran lejos del mapa. En la base del satélite podemos ver a un hombre mirándonos desde lejos. Este hombre en realidad es Travis Brady, un artista 3D de Bungie. Quizá de alguna manera quiso inmortalizar su trabajo hecho en este juego, el cual creó uno de los mapas más atmosféricos y bien hechos de toda la saga, colocando una foto de él en la base de los satélites. Por cierto, los satélites se mueven ligeramente y hay un avión que recorre el cielo cada cierto tiempo. El póster Destiny Awaits es un huevo de Pascua en Halo 3 ODST que se puede encontrar en el nivel de Mombasa Streets y durante el modo de juego de tiroteo en ciertos mapas. El póster muestra una imagen de la Tierra con el viajero flotando sobre ella, las palabras Destiny Awaits en la parte superior y el logotipo de Asclon en la parte inferior. Esta es una referencia al juego de Destiny, el siguiente juego de Bungie después de Halo Reach, que estaba en una etapa temprana de desarrollo en el momento del lanzamiento de este juego. En la versión de Halo 3 ODST en el Master Chief Collection, el póster fue reemplazado por otro similar, pero con todas las referencias a Destiny eliminadas. Las palabras Destiny Awaits fueron reemplazadas por For Her. El viajero fue reemplazado por la luna y el logotipo de Asclon fue reemplazado por el logotipo de Mishraya Armory. Esto probablemente se hizo por razones de derechos de autor, ya que Bungie es propietario de los derechos de la franquicia de Destiny y no Microsoft. En el contexto de Halo, las machinimas son vídeos creados por la comunidad de jugadores utilizando el motor de los juegos de la saga. Las machinimas de Halo suelen ser producciones cinematográficas o series de animación realizadas por aficionados o creadores independientes. Utilizan los personajes, entornos y recursos del juego para contar historias, crear escenas de acción o realizar comedias. Los jugadores controlan a los personajes del juego y utilizan el modo espectador, herramientas de edición y captura de pantalla para crear las tomas y escenas deseadas. A lo largo de los años han surgido numerosas machinimas de Halo, algunas de las cuales han ganado reconocimiento y han sido ampliamente vistas en plataformas de video como YouTube. Estas producciones han demostrado la creatividad de la comunidad de jugadores y han generado una forma única de entretenimiento basada en los juegos de Halo. La
La armadura Recon en la saga de Halo es una variante de armadura altamente codiciada y reconocida por su diseño distintivo. Originalmente la armadura Recon era un reconocimiento especial otorgado por los desarrolladores del juego a jugadores destacados y a miembros electos de la comunidad de Halo. Esta armadura se convirtió en un símbolo de prestigio y habilidad en la comunidad de jugadores de Halo. A lo largo de los juegos de Halo, la disponibilidad y los requisitos para obtener la armadura Recon han variado. En algunos juegos como Halo 3, la armadura Recon se otorga solamente a jugadores seleccionados por los desarrolladores. En otros juegos como Halo 4 y Halo 5, la armadura Recon está disponible para todos los jugadores, pero requiere cumplir con ciertos desafíos o logros dentro del juego para desbloquearla. Y en Halo Reach venía con un código para descargarlo, haciendo el armadura accesible a cualquiera que compre el juego. Peter Jackson, reconocido director de cine conocido por su trabajo en la trilogía del Señor de los Anillos, ha estado involucrado en el desarrollo de una película de Halo en el pasado. En el año 2005 se anunció que Jackson y su compañía de producción, Wingnut Films, trabajarían en la producción de una adaptación cinematográfica de Halo. Inicialmente la película estaba programada para ser dirigida por Neil Blomkamp, con Jackson como productor ejecutivo. Sin embargo, debido a problemas financieros y desacuerdos entre los estudios y las partes involucradas, el proyecto de la película de Halo se estancó y finalmente fue cancelado. Aunque la película de Halo de Peter Jackson nunca se materializó, su influencia se puede ver en algunos aspectos del desarrollo posterior de la saga. Por ejemplo, Neil, quien inicialmente estaba asignado para dirigir la película, más tarde dirigió un conjunto de cortometrajes llamados Halo Landfall, que sirvieron como promoción para el lanzamiento de Halo 3. I Love Beast es un famoso juego de realidad alternativa, o ARG por sus siglas en inglés, que fue parte de la campaña de marketing viral para promocionar el lanzamiento de Halo 2 en el año 2004. El sitio web principal del juego se llama iLoveBeast.com. El juego de realidad alternativa se centraba en una historia ficticia donde el sitio fue hackeado por una inteligencia artificial con el nombre de Melissa. A través del sitio web, los jugadores se involucraban en una serie de desafíos y pistas en línea que los llevaban a ubicaciones del mundo real para resolver enigmas y avanzar en la historia. I Love Beast fue un juego pionero en el uso de realidad alternativa para la promoción de un videojuego. Fue altamente innovador en su enfoque y se convirtió en un fenómeno popular entre los fanáticos de Halo y los juegos de realidad alternativa. Aunque el sitio web I Love Beast ya no esté activo, el legado del juego y su impacto en el mundo de los ARG y la promoción de videojuegos perdura. Continúa siendo un ejemplo influyente de cómo el marketing viral y las experiencias interactivas pueden generar entusiasmo y participación de la comunidad en torno a un lanzamiento de un juego. Todos conocemos la mítica portada en la caja de Halo Combat Evolved, pero ¿qué pasaría si te dijera que existe una portada alternativa que estoy seguro muchos nunca han visto antes? Les presento la portada de la caja de Halo Combat Evolved en Japón.
Esta portada, aparte de que no cuenta con el Combat Evolved en él, claramente tiene un diseño muy distinto al que nosotros estamos acostumbrados. Este cambio se debe a que buscaba generar popularidad en el enorme mercado japonés y buscó crear un diseño más llamativo para este mercado. Hoy en día es una de las reliquias más raras y difíciles de conseguir en internet. Halo DS fue un proyecto anunciado en 2007 para llevar la experiencia de jugar Halo a la consola portátil de Nintendo, el Nintendo DS. El prototipo incluía modos de un solo jugador y multijugador, adaptando mecánicas de juegos anteriores como Metroid Prime Hunters. Inicialmente la comunidad de Halo creía que era un rumor o una broma, pero fue confirmado por un empleado de IGN que de alguna manera era real. Aunque se publicaron reseñas elogiando la conversión del juego para portátil, Microsoft finalmente no dio luz verde al proyecto debido a la política de no compartir su juego principal con la competencia. Hasta ahora se desconoce la identidad del desarrollador y el prototipo no se ha filtrado. Este es uno de los mitos más populares de Halo en toda su historia. Este easter egg se originó en el mapa de Halo 2 llamado Headlong. En él podemos encontrar un póster o anuncio en una de las partes del mapa conteniendo un Warthog dorado. Esto inspiró a un gran sector del fandom a querer encontrarlo dentro del juego de alguna manera. Sin embargo, dentro del código no parecía haber nada referente a este curioso vehículo. En los juegos siguientes como Halo 3 y Halo Reach, resurgió la idea de que existía el ya famoso Warthog dorado dentro del juego y se subieron a YouTube videos referentes a este easter egg. Sin embargo, estos fueron falsos y no fue hasta el 2014 con la versión de aniversario de Halo 2 donde por fin pudimos encontrar dentro del juego de manera oficial el famoso Warthog dorado. En el mapa multijugador de Tombstone de Halo 2, el cual es un remake de Hang 'Em High de Halo Combat Evolved, podemos encontrar un peculiar easter egg. Detrás de la malla de acero en la parte de hasta abajo del mapa, podemos encontrar una caja con la silueta muy particular en ella. Asimismo, podemos ver un arma legendaria de la saga de Halo, la Magnum de Halo Combat Evolved. Recordemos que esta arma era una de las más potentes y útiles en el primer juego, incluso en el multijugador, por lo que es recordada como una de las armas más rotas en la historia de los videojuegos. En Halo 2, esta Magnum fue reemplazada por una pistola mucho menos efectiva en combate, haciéndola muy poco variable, sobre todo en el multijugador. Parece que esta poderosa Magnum se quedará encerrada detrás de esta malla para hacer Halo un juego más balanceado. Ya hablamos anteriormente de lo que es Isle of Beasts y el impacto que tuvo previo al lanzamiento de Halo 2, donde los fans tenían que contestar teléfonos públicos y resolver acertijos en la vida real. Alrededor del momento en el que estaba iniciando la dinámica, el huracán Ivan estaba activo en Estados Unidos. Sin embargo, eso no impidió que una persona llamara por teléfono al operador desde un teléfono público de todos modos para obtener la siguiente parte del acertijo. En ese momento, el operador, que tenía el nombre de clave Puppet Master 2, rompió personaje y le dijo al fan haciendo la llamada: "Amigo, es un huracán, deja el teléfono". Hasta el día de hoy nadie sabe si estas llamadas fueron pregrabadas o si realmente este hecho sucedió. Halo 3 ODST tiene referencias hacia la Divina Comedia en casi todos los aspectos del juego. Si quieres saber más sobre este tema, puedes ver este video.